Bueno, pues el tratamiento. La verdad es que es lamentable porque los hechos son los que son y no se puede cambiar. Y las circunstancias y los vídeos que aparecen en todos los, eh, en todas las redes sociales, eh, eh, en las páginas de los medios de comunicación desvelan lo contrario de lo que se está diciendo, que es que hubo un ataque a Cayetana Álvarez de Toledo y a dirigentes de Ciudadanos cuando se acercaron a la universidad a exponer sus posiciones respecto al separatismo, respecto al independentismo y son unas posiciones de condena, porque no estamos dispuestos a, a romper nuestro país, no estamos dispuestos a darles eh, una parte del territorio que es de todos los españoles y es un problema que hay que solucionar. Por eso, además, la consigna que, 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 que el presidente de mi partido, Albert Rivera, eh, ha señalado eh, como básica al inicio de campaña es que nosotros lo que tenemos que hacer es echar a Sánchez, que Sánchez no se puede moderar, que Sánchez es una persona que es capaz de romper España para siempre y que una vez que está roto, eso es muy difícil, muy difícil de reconstruir. Y Sánchez es una persona que no se puede mantener en el gobierno, por eso nosotros queremos que todos los españoles vayan a las elecciones, que todos los catalanes, que hay muchísimos que se sienten españoles, vayan a las elecciones y voten y voten. Queremos que, 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 que ejerzan su derecho y que intentemos echar todos juntos a esta persona que quiere acabar con nuestro país. Este scratch que viene a demostrar que el independentismo y el separatismo está, bueno, pues en auge está en auge y que tiene apoyos en Cataluña, pues también lo hemos sufrido de una forma similar eh, por parte de los Podemitas por parte de Podemos que ahora bueno está decayendo pero también es una fuerza pues que además apoya el independentismo por cierto que es una fuerza también digamos eh, pues eh, que, que, que auspicia actos violentos en ocasiones ¿no? y un, es similar eh, pues el escrache que ha sufrido, que han sufrido los dirigentes de Ciudadanos y Cayetana Álvarez de Toledo al que sufrió la portavoz de mi grupo Begoña goña cuando tomamos posesión eh, de nuestros cargos en el Ayuntamiento de Madrid y tuvimos que salir Salimos por la puerta principal cuando nos aconsejaron que saliéramos por la puerta de atrás y teníamos a, a, bueno, pues a masas de, de personas de Podemos gritándonos: pues eh, corruptos, fachas, eh, bueno, os y, vamos a cortar el cuello. Sí.